Con el patrocinio de Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Hoy la gran noticia, el sorteo del Mundial de Fútbol. Teleantioquia Noticias, presente en Brasil. Ahí está Camilo Castellanos con toda la información. Camilo, muy buenas noches. Hola Jota, muy buenas noches. Pues seguimos aquí en Costa do Sauípe a esta hora de la noche para mostrarles a ustedes todo lo que aconteció hoy en esa gran jornada del sorteo de la Copa Mundo Brasil 2014. Aquí donde me encuentro es el recinto para la prensa. Hay cientos, miles diría yo, de periodistas de todas partes del planeta que han llegado hasta este escenario para trabajar en lo que tiene que ver con el posterior del sorteo de la Copa Mundo y todos los equipos que han quedado, los 32 selecciones listas para jugar la edición número 20 de la Copa Mundo, esta vez con sede en Brasil. Y hablando de esos grupos, pues no podemos dejar a un lado a nuestra selección, el equipo de José Pekerman, que quedó en el grupo C, con otros equipos de no tan grande envergadura. Diríamos que esquivamos a Portugal y Francia, que eran selecciones que estaban ahí luego de la repesca, al igual que Inglaterra, Costa de Marfil, Japón y el equipo de Grecia son los equipos que estarán jugando contra Colombia en la primera ronda del Mundial. Veamos el grupo de nuestra selección. Luego de 16 años, Colombia regresa a una cita orbital, esta vez ubicada como cabeza de serie en el grupo C. El equipo tricolor tendrá nuevamente un africano, un europeo, un asiático. Quedó conformado el grupo de Colombia con Grecia, Costa de Marfil y Japón. En ese mismo orden jugará los compromisos debutando el 14 de junio ante Grecia en Belo Horizonte. Conocemos a Falcao, a Jackson Martínez, a James Rodríguez, que actuaron en nuestro país, en Portugal. La verdad que Colombia es un equipo muy fuerte, muy veloz y además muy ofensivo. Posteriormente se trasladará a Brasilia para enfrentar a Costa de Marfil el 19 de junio. Es un grupo muy equilibrado, aparte de Colombia, que va un paso adelante. Será muy importante ganar el primer partido del Mundial para arrancar bien el evento. Y cerrará la serie de grupos en Cuiabá el 24 ante Japón. Como hecho curioso, los técnicos colombianos clasificados al Mundial con otras selecciones quedaron dos de ellos en un mismo grupo, el E, donde estarán Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. En este grupo se encontrarán Reinaldo Rueda y Luis Fernando Suárez. Jorge Luis Pinto, también técnico nacional, tendrá en el grupo D como rivales a Uruguay, Inglaterra e Italia. Colombia entonces comenzará acción tres días después de iniciado el Mundial, que el 12 de junio tendrá el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Hablemos ahora de los otros grupos. Ese segundo va a estar tentativo, buenísimo. España, Holanda y Chile. Y ni hablar del grupo 4, en el que estará Uruguay, Italia e Inglaterra. Veamos el resto de grupos. El anfitrión Brasil compartirá grupo con un Croacia que ya había sido rival de los pentacampeones en Alemania 2006. También hacen parte del grupo la selección mexicana y por África está Camerún. En el grupo B están los finalistas de Sudáfrica 2010, España y Holanda, en compañía del suramericano Chile y Australia. El grupo C está conformado por la selección Colombia, que comparte grupo con Grecia, Costa de Marfil y Japón. En el D hay presencia colombiana, pues el equipo de Jorge Luis Pinto compartirá grupo con tres campeones. Se trata de Uruguay, Inglaterra e Italia. No, vamos a prepararnos, vamos a analizarlos bien. Somos un equipo que ha aprendido a analizar al adversario, que ha aprendido a manejar los partidos. Nosotros enfrentamos un equipo como Estados Unidos, que es muy parecido a algunos de ellos, ¿sí? En México también es un equipo agresivo, entonces vamos a dejarlo con ganas. Los técnicos colombianos compartirán grupo. Se trata del grupo E, donde Luis Suárez, que dirige la selección de Honduras, y Reinaldo Rueda, el técnico de los ecuatorianos, se enfrentarán con los suizos y los franceses. Hay un sentimiento medio encontrado con lo de Ecuador, lo he dirigido antes, el cariño que yo le tengo al país, pues lógicamente... Si se me pregunta con quién no quisiera jugar, pues lógicamente era con Ecuador. Sí, son las situaciones que lo coloco en el fútbol y la vida, ¿no? Saber que es una selección muy bien estructurada, con un excelente trabajo. Acabamos de hacer un amistoso con ellos muy intenso y bueno, saber que tenemos que prepararnos muy bien para lo que se viene. Argentina comanda el grupo F con Bosnia, Irán y Nigeria. El grupo G tendrá dos grandes que ya se conocen. Alemania y Portugal, que se habían enfrentado por el tercer lugar en la cita 2006, con Ghana y Estados Unidos, que ya habían compartido grupo en el mismo mundial. En el grupo H están los belgas con Argelia, Rusia y Corea.
Los jugadores de la selección Colombia y el técnico argentino José Néstor Pekerman están optimistas luego de ver el resultado en el grupo C en el que jugarán la próxima Copa del Mundo. Veamos las reacciones de jugadores y el técnico de la tricolor. La caída. Colombia jugará en Brasil el 14 de junio a las 11 de la mañana frente a Grecia, el 19 de junio ante Costa de Marfil también a las 11 de la mañana y el 24 de junio frente a Japón a las 3 de la tarde. Un grupo abierto que llaman los expertos. Los rivales son de distintas características que uno siempre tiene que saber qué problemas o qué posibilidades tenemos que contrarrestar, pero todavía es muy pronto, en 5 meses hay muchas situaciones. Para los jugadores de Colombia, las 4 selecciones tienen con qué pasar a siguiente ronda. Y ahora hay que pensar en estos 3 rivales de este grupo que nos toca. Siempre he ido escuchando todas las opiniones de los técnicos, de la gente que conoce de fútbol. Y es un grupo equilibrado, pero como lo dije anteriormente, Colombia tiene un gran equipo, tiene un equipo maduro mentalmente. Para Falcao será enriquecedor enfrentar a rivales de cultura táctica diferente. Si están en el Mundial es porque tienen la capacidad para estar ahí y que la mayoría de los jugadores o futbolistas de cada selección están en Europa compitiendo al máximo nivel y que en el Mundial los partidos hay que trabajarlos y son finales. Colombia jugará un partido amistoso en marzo con un rival por definir, con características parecidas a los del grupo. Inmediatamente terminó el sorteo, la prensa japonesa nos buscó a los colegas colombianos, por eso también aprovechamos para dialogar con ellos, con la cadena más importante de Japón, TBS Japón Televisión, y esto fue lo que nos dijeron. Veamos las reacciones de ellos porque conocen a Colombia y saben del crecimiento de nuestra selección. No hay duda que los periodistas colombianos salieron tranquilos con el grupo C en el que se enfrentará a Costa de Marfil, Japón y Grecia. No creería a primera vista que es un grupo favorable. Teníamos, digamos, mucho miedo de los colombianos. Se hablaba muchísimo que nos iba a tocar el grupo de la muerte. Se hablaba de 2 europeos, un equipo africano. Y creo que el europeo, que era obvio, nos tocó un equipo manejable, aunque fue campeón de Europa. Japón, el fuerte de Asia, tendrá que jugar frente al equipo revelación de América, Colombia. Por eso la prensa nipona no se confía, pero tampoco se asusta con saber que la tricolor los enfrentará. Colombia es un grupo fuerte, creo, así que intentaré ganar dentro de ese grupo, pero eso me parece así. Ellos piensan que Colombia es más fuerte de este grupo y si Japón puede pasar en segundo lugar es muy bueno. El buen juego de la selección mostrado en la eliminatoria se combina con la suerte de esquivar en primera ronda a potencias como Francia, Portugal, Holanda e Inglaterra que jugarán en otros grupos. Seguimos con Teleantioquia, mi canal desde Costa do Sauípe, lugar en el que se llevó a cabo el sorteo mundialista Brasil 2014. Estuvimos dialogando con la gente porque ellos también opinaron, hubo reacciones divididas acerca de este grupo al que le tocó nuestro seleccionado y de los demás grupos. Veamos las reacciones que les hemos preparado. Colombia está bien ubicado con unos equipos que pues tenemos alta competitividad y que por ejemplo como con Grecia, queremos que tengamos un buen nivel, tenemos unos buenos jugadores, un buen técnico. Esperemos a la segunda ronda porque uno de los equipos, no hay que confiarse, pero Japón y Grecia y los equipos africanos también son peligrosos, pero tenemos que esperar que una de las cosas que Colombia tiene buenos jugadores. Parece que Grecia es como, digamos, podemos decir que el contrincante más fuerte para con Colombia. Los otros equipos pues creo que tenemos más posibilidades de pasar a las semifinales. Colombia se vio favorecida en el sorteo porque estábamos temerosos de que un rival europeo como Francia, como de pronto Italia, tuviera que jugar con nuestra selección. Nos va a tocar enfrentar a Grecia, Costa de Marfil y Japón, que relativamente en el mundo del fútbol son equipos regulares. Grecia es un equipo de conjunto, un equipo que juega a la defensiva. Costa de Marfil tiene sus individualidades, Japón es un equipo de aguerrido, de fuerza, pero Colombia es el mejor de todos, por eso vamos a ganar.
Colombia no va a un mundial desde Francia 1998, es decir que ya vamos para 16 años. Afortunadamente en 2014 romperemos con esa racha, pero hablemos de esas participaciones que ha tenido nuestra tricolor en anteriores Copas del Mundo, donde nunca se ha pasado de los octavos de final. Veamos. En 1962 no superó la primera ronda Colombia, perdió con Uruguay 2-1, con Yugoslavia 5-0 y empató 4-4 con la selección de Unión Soviética. Y lo más significativo, el gol olímpico de Marcos Coll cuando Colombia perdía 4-1 en 1962. En 1990, Colombia, dirigida por Francisco Maturana, enfrentó a la selección de Alemania, Emiratos Árabes y Yugoslavia en el grupo D. En el 9 de junio debutaron y ganaron 2-0 frente a la selección de Emiratos Árabes. Perdieron 1-0 frente a Yugoslavia y empataron 1-1 con la selección de Alemania. Aquel gol de Freddy Rincón sobre el final que le dio el empate a Colombia. En la segunda ronda, Colombia enfrentó a Camerún y perdió 2-1. Se recordará por siempre el error de René Higuita y sobre el final apareció el gol de Bernardo Redín. En 1994, Colombia recibió dos derrotas estrepitosas, la primera frente a Rumania 3-1 y luego frente a Estados Unidos 2-1. Colombia le alcanzó a ganar a Suiza 2-0 con anotaciones de Carepa Gaviria y Harold Lozano. Se recuerda desafortunadamente el asesinato de Andrés Escobar. En 1998, Colombia en Francia obtuvo su tercera clasificación consecutiva, enfrentó a Túnez, Inglaterra y Rumania. El primer partido perdió frente a Rumania 1-0, el segundo le ganó a Túnez 1-0 con anotación de Leider Preciado y el último partido en el 98 frente a Inglaterra perdió 2-0 con goles de Darren Anderton y David Beckham. ¿Sabías que cuando te vinculas a un nuevo trabajo, los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro deben ser realizados solo por médicos especialistas en salud ocupacional? Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, Antioquia la más educada. Muy bien, a esta hora de la noche con Antioquia la más educada vamos a ver el siguiente informe que les hemos preparado sobre los otros rivales del grupo de Colombia. ¿Cómo llegaron a Brasil 2014? Veamos. Los rivales de Colombia en la primera fase del Mundial Brasil 2014 presentan complicaciones suficientes para no considerarlo un grupo fácil. Por los africanos nos correspondió Costa de Marfil, un rival que en los últimos años ha crecido en su nivel futbolístico y ha asistido con Brasil a los últimos tres mundiales. En Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010 quedaron por fuera en primera ronda. Los elefantes africanos clasificaron invictos con 6 victorias y 2 empates y tienen como referentes a Didier Drogba, Yaya Touré y Gervinho. El europeo del grupo es la no tan agresiva pero no fácil Grecia. Los helvéticos llegan a su tercer mundial tras sus participaciones en Estados Unidos 94 y Sudáfrica 2010, de los cuales han salido eliminados en primera ronda. A este mundial llegó como segunda del grupo G con nada menos que 25 puntos, pero en el que Bosnia fue superior. Con figuras como Karagounis, Alpinguidis y Mitroglou, en el repechaje los helenos se enfrentaron a Rumania, a la que derrotaron 3-1 en Atenas y empataron 1-1 en Bucarest. Colombia solo se ha enfrentado una vez con esta selección antes del Mundial del 94, en la que venció el conjunto colombiano. El tercer rival de Colombia es el asiático Japón. Los nipones llegan a su quinto mundial consecutivo tras llegar por repesca a Francia, ser locales en 2002 y liderar las clasificaciones de las demás eliminatorias asiáticas. Fueron los primeros clasificados al mundial con 8 partidos ganados, 3 empatados y 3 perdidos y con 30 goles a favor y solo 8 en contra. Con referentes como Keisuke Honda, Nagatomo y Yasuhiko Endo, quieren por fin superar por primera vez la fase de octavos de final. De los 4 equipos, Grecia y Costa de Marfil suman 3 mundiales y Colombia y Japón llegan al quinto. Estos dos últimos han llegado hasta octavos de final en sus mejores presentaciones. La ventaja de los otros 3 conjuntos frente a Colombia es que todos estuvieron en el último mundial. Habla ilimitadamente del sorteo del mundial o de lo que quieras. Desde Medellín a toda Antioquia con el plan Todo Destino. Actívalo desde 3.000 pesos, Edatel, una empresa UNE. Muy bien, para finalizar les voy a comentar el dato de Colombia, porque ya se definió las fechas en las que jugará el grupo C de la Copa del Mundo. Hará inicialmente su presentación el 14 de junio frente a Grecia en el estadio de Belo Horizonte a la 1:00 p.m. hora local. Luego enfrentará a Costa de Marfil el 19 de julio. Este partido será ya en Brasilia también a la 1:00 p.m. y cerrará su participación en primera ronda frente a Japón el 24 de julio en Cuiabá a las 5:00 p.m. de este país. De esta manera vamos terminando nuestro cubrimiento por hoy, porque seguiremos
estaremos aquí en las calurosas tierras de Brasil, llevándoles a ustedes todo lo posterior a este sorteo del Mundial en nuestras emisiones de Teleantioquia Noticias fin de semana. Así que no es más, mi querido JJ Varela de Castro, continúe, compañero y amigo, usted con mucha más información en mi canal. Muy tu brigado, un gran abrazo para vos.